Y bueno, somos un equipo de 45 personas más o menos, que trabajamos los días lunes y miércoles con la entrega de ropa. Después los días de lunes a viernes, de 7 a 12, tenemos el servicio de guardería. Los días sábados a la mañana, de 9 de la mañana a 12, tenemos la actividad del comedor, donde nosotros cubrimos el día sábado con el almuerzo, el desayuno y el almuerzo, porque la mayoría de los chicos que vienen van a las escuelas provinciales, entonces nosotros cubrimos el día sábado que ellos no tienen el comedor. La realidad que nosotros tenemos acá, creo que la mayoría la conoce, son familias muy vulnerables a las que atendemos, sería con muchas necesidades. Por ejemplo, en el caso de la ropa, no damos abasto con lo que es la ropa para niños, el calzado, que lamentablemente por ahí llega en mal estado también. Ustedes, como habrán visto ahora, las familias que estamos atendiendo, la que menos tiene son 5 niños, cada uno en diferentes edades. Y estamos atendiendo a 150 familias más o menos de acá del barrio. ¿Es una realidad que duele? Muchísimo, porque llega el momento de que te vienen a pedir y no, por ahí no tenés qué darle. Y no tenés con qué darle la respuesta que ellos necesitan. Y nunca se completa la necesidad que ellos tienen, sería. Siempre es lo básico o algunas cosas. Y en la guardería tenés 25 chicos, 25 nenes chiquititos, menores de 3 años. Y después en el comedor tenés 200 chicos que vienen al desayuno y al almuerzo. ¿Están recibiendo donaciones? ¿A qué teléfono se puede comunicar la gente que quiera donar algo? Nosotros recibimos desde Cáritas Central, recibimos algo de ayuda, que también es según lo que ellos van recibiendo, lo que nos van dando a nosotros. ¿Y a dónde se puede colaborar? ¿O directamente a Caritas Central? No, no, acá la parroquia sería Nuestra Señora Rosario Nueva Pompeya. El teléfono es 489-2640. ¿Y la dirección? Es Peñalosa 8200.